Hey, pero ¿qué tal, parceros? Bienvenidos al resumen del partido entre Atlético Nacional y el Jaguares de Córdoba por la fecha número 14 de la Liga Betplay. Compromiso que se disputó en el estadio Atanasio Girardot a las 8 de la noche. Antes de comenzar con más información, primeramente repasaremos las nóminas inicialistas que el verde mandó a la cancha. En el arco salió con Aldair Quintana, en zona defensiva con Jonathan Marulanda, con Emanuel Olivera, Gerson Mosquera, Juan David Cabal, en mitad del campo con Brian Rovira y Baldomero Perlaza, en zona ofensiva como extremos Alex Castro y Vladimir Hernández, como delanteros punta Jonathan Alves y Jefferson Duque. Comenzaba el último encuentro que se disputaría por la fecha número 14 de la Liga Betplay, en donde el Atlético Nacional saldría con la necesidad de buscar el liderato. El equipo verdolaga empezaría presionando en los primeros minutos y a causa de esto al minuto 19 llegaría el gol de Baldomero Perlaza después de una buena asistencia de Jonathan Alves. El verde se iría arriba en el marcador después de controlar el juego desde el ataque hasta zona defensiva. El Jaguares no proponía juego y tampoco sabía aprovechar los espacios que dejaba el verde. Jugadores como Jonathan Marulanda estarían teniendo una buena noche y generarían varias opciones de peligro para el verde. Al minuto 24 llegaría una acción sobre Jefferson Duque en el arco que se decretaría como penalti, la cual el goleador verdolaga marcaría para adelantar al Atlético Nacional en el marcador 2-0. El equipo paisa seguiría atacando, pero poco a poco iría perdiendo intensidad en el ataque. El Jaguares sabía aprovechar los espacios. Gracias a esa intensidad de juego, al minuto 36 llegaría un penalti a favor del equipo cordobés. Aldair Quintana lo cometería sobre José Lloreda y lo transformaría en gol el jugador Pablo Rojas. Este delantero descontaría para el equipo azul y así se cerraría el primer tiempo con un marcador a favor del verde, que tuvo buenas opciones de gol y acciones individuales por parte de jugadores como Jonathan Marulanda y Jonathan Alves, quienes tuvieron un excelente primer tiempo. En la segunda mitad de ese partido, el verde también tendría la misma intensidad de juego con la que arrancó, dominaría el partido desde zona defensiva hasta el ataque en sus primeros minutos. El Jaguares de Córdoba intentaría llegar al arco del verde, pero no sería efectivo su ataque. Mientras tanto, el Atlético Nacional seguía generando ocasiones de gol por parte de jugadores como Jonathan Alves, quienes en varias ocasiones patearían al arco del rival, pero no fueron efectivos estos tiros. Con el transcurrir de los minutos, el verde sería superior en la cancha y ya al final del partido, Brian Rovira sentenciaría ese juego anotando el 3-1 final que le daría la victoria al verde y reafirmaba el liderato en esta actual liga. El verde ya suma 27 unidades y es el único líder de esta competencia. Hay que esperar el resultado que se dé mañana del partido de la Equidad, quien definirá también si es nuevo líder. Al final de dicho compromiso, Baldomero Perlaza salió como el mejor jugador del partido. Ya para ir terminando, el verde este fin de semana estará disputando el clásico paisa ante el Independiente Medellín, quien en el día de hoy le ganó al América de Cali en condición de visitante. Y bueno, verdolagas, antes de terminar, los invito a que se unan a la casa de apuestas más grande del mundo, la cual es OneBet. Con esta tenemos un sorteo activo el cual estaremos dando a conocer a final de este mes. Si ustedes están interesados en ganarse productos de la tienda verde, los invito a que participen con el enlace que les dejamos en la descripción y fijado en el primer comentario. Y finalmente, ¿qué sensaciones les dejó este compromiso? Recuerden dejarla en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.